hacer después. Like, once I have an actual like, yeah, opportunity to something, pero si no, if you have leave on, would be Tuesday, Thursday, Saturday. Right, I think Monday, Wednesday, and Friday. Right now, we still do Monday, Wednesday, Friday. All right. Pero ya cuando empieza ya, entonces Tuesday, Thursday, Saturday. Yeah. All right. Robert, ¿y esta semana a quién tienes? Tienes a Brian Lua, Esquiva Falcao, Javi Martínez. Y Esquiva Falcao. ¿Todos en Las Vegas? Yeah, en Vegas, ya. Yeah. ¿En la cartelera de Top Rank? Yeah, en la de Merced, Valdez. Valdez. Y luego también de ahí sigue Bam Rodríguez. No, sigue este Espino en la de Canelo. Espino en la de Canelo el 27 de febrero, ok. All right. It's starting to get busy, you're starting to pick up again. Yeah, we are. Yeah, man, what was that, Mike? Yeah, getting busy again. Yeah, that's good. It's good to be busy. It's good to be busy. ¿Con cuántos dominicanos has trabajado? Dominicanos con Argenis Méndez. Argenis Méndez. Joan Guzmán. Y luego últimamente ahorita trae este caballo y Mariñez. Y antes estaba Héctor García. Héctor García, pero sí. Pero ahorita ya está trabajando. Está con Salas. Ya, yeah, ya. Yeah. Él me habló. Yeah, yeah. Me habló, es muy buen chaval, muy buena persona. Ya. Yeah. Me habló para darme las gracias, para decirme que iba a ir con Salas. Le dije, Salas es un profesor muy inteligente, ese hombre sabe mucho. Yeah. Tiene una knowledge para el box muy muy bueno. Como yo he platicado con él varias veces, sabe mucho de box. Sabe mucho de box. Tiene mucha experiencia. Solo dije que estaba muy bien, le deseaba mucha suerte. Es buen chavalo. Cuando estaba él allá en Santo Domingo, en la República Dominicana, uh-huh, seguido me mandaba mensajes. Profe, ¿cómo está? Solo quiero saludarlo. No, muy buena persona, muy buena persona. Y ahora que está con Salas, me da gusto que esté contento, que le va bien, es buen muchacho. ¿Y cómo viste la pelea? ¿Qué nos puedes platicar de la pelea de Mariñez? ¿Cómo lo viste? Pues, iba haciendo bien. Iba bien. Estaba haciendo bien, estaba conectando buenos golpes, pero pues cuando un peleador, o sea, en récord, en papel, miras, tiene 7 knockouts de 17, 18 ganadas, pues obviamente no tiene mucho payaso. Cualquier peleador, oponente, eso no van a respetar su pegada. Eso es lo que hizo Kame, aunque Mariñez pegó muy buenos golpes, y en ocasiones miré que hasta como que lo prendía poquito, pero tomos Kame seguía él sabiendo que él tiene pegada y que él es fuerte, eso, buscando su oportunidad, buscando la chance, hasta que la conectó. Hasta que la tuvo. Lo lastimó, se paró, pero pues volvió a caer, ya no, nada que se puede haber hecho. Estimo mucho a Jackson, porque es muy buena persona también, muy respetuoso, y sentí muy feo, no me gusta perder a mí, también me gusta perder, y sentí feo porque él es una persona muy respetuosa, muy religioso. Y cristiano, ajá. Muy religioso. Pero cosas pasan por algo, o sea, la morida es mejor que suba 50 libras, es grande él, es muy grande. Yeah. También estuvo un poco, nos jugaron un poco... Sí, vi eso, de lo del peso. Mira, porque era 130. Mariñez, el contrato era 135 libras. Yeah. Y Jackson, él ya andaba en 135. Yeah. Y el día del pesaje nos cambian el peso a 136. Uh-huh. Una libra suena como que no es mucho. Pero para un peleador que está bajando, que tienes que bajar 4 o 5 y te dicen, ya nomás tienes que bajar 3, le va a dar mucho gusto. Eso lo hicieron para favorecer a Richard Comey. No hay ninguna duda. Lo hicieron, ¿verdad, Mike? ¿Tú qué piensas? Yo no sabías, ¿verdad? Pero mira, el día del pesaje, la pelea era en 135, contrato firmado en 135. Y el día del pesaje, la cambiamos a 136. ¿Para quién? ¿Favorecer a quién? Al peleador de ellos. Sí. No al de nosotros. ¿Cómo? Y el mío ya andaba en el peso. El mío andaba en el peso. Sí, el otro andaba batallando. Estaba batallando. Levantaban a lo mejor 3 libras más. ¿Yo? 4 libras más. Y le ayudan. A la mora le dijo, ya bajé lo más que pude. Pues no, son 36. Pues hay que cambiar. Y lo cambiaron.
Eso lo favorecieron a él. So, a mí me vale madre que digan que para qué digo la verdad. Yo digo la verdad. A mí me vale madre que no les guste. Pero es la verdad. Nos cambiaron el pinche peso. En este momento es, you take it or not. ¿A vos vas a aceptar? No, también. Pero no fui yo el que. O sea, a mí ni me dijeron. Ahí está, que lo ofrece el peleador. Sí. Él no sabe, porque el peleador no sabe cómo está el pedo. Hasta puedes hasta negociar, puedes hacer un chingo de cosas, yeah. pero al pobre peleador él se lo ofrecieron, ¿cómo? Él firmó, él ya él dijo yo firmo sin saber, no, pues pero sí. eso es jugarles mal. No digo que a lo mejor no hubiera sido diferente el resultado, a lo mejor hubiera sido el mismo resultado, no estoy diciendo por eso perdimos, no perdimos por eso. Pero hay que hacer las cosas claras. Pero hay que hablar la claridad y nos yeah. la jugaron, esa no la jugaron gacha. Ya. Yeah. Yeah. ¿Le cambiaron el peso? No es por ningún sitio. Me vale madre. Me vale madre. Tenemos el contrato fue por 135. Claro, claro, claro. Tenemos claro. un contrato de 135. Yeah. Ahí sí la jugaron gacha. Yeah. Pues, ¿qué puede hacer? Ya, hacer ahorita. Yeah. Y como te digo, no quiere decir que eso hubiera sido la diferencia. Pero sí hubieran tenido que pagar una multa muy grande o se hubiera debilitado más para dar las 35 como hizo. Right. You know what I mean? Así es el pinche box. Yeah. Una libra es mucho en el box. Un peleador, cuando ya estás seco, que estás ya seco, que no tienes nada más en tu cuerpo, una pinche libra es un chingo. Te puede hasta matar. Ya. Yeah. ¿Así no la jugaron? No la jugaron, gacha. No la jugaron feo, pero pues ya que. También no se excusa. Yeah. Tío, puede haber sido el mismo resultado. No estoy diciendo que iba a ser. Podría haber sido el mismo resultado, ya. Yeah. Pero sí estuvo mal eso. Yeah. Estuvo mal.